Lulitos, en el vídeo de hoy... ¡Cinco! ¡Yo no tengo eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae! ¿Va a destruir algo? ¿Va a destruir algo? ¿Lo que? ¡Entramos! ¿Qué? ¡Me acabo de ver sin pensar! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Hola, hola, chicos! En el día de hoy os traigo el mejor vídeo de la temporada zombie, por lo menos en lo que creo que va a ser. Estamos esperando el evento que va a haber en el día de hoy con The Run. ¡Hello! ¡Aló! Y tenemos a nuestras mascotas preparadas de gala para este super evento, que ya sabéis que queda 1 minuto y 59. Aparece aquí, tic-tac, tic-tac. Estoy nerviosa, de verdad se me va a salir el corazón, porque si han puesto un evento el sábado es porque tiene que ser algo increíble, o eso pienso yo, de verdad. No tengo ningún tipo de información esta vez. Sabéis que a veces, pues obviamente, algunas cosas vamos sabiendo. Lo que yo comento en vídeos no es lo que yo sé. O sea, yo comento lo que veo y luego pues me voy enterando de cosas, pero ya no hago vídeo. Pues hoy no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar. Estoy muy nerviosa, espero un cambio de mapa, pero creo que no va a ser. Puede ser que sea un clima, lo que sí... ¡Ay, mi mascota que se ha puesto enferma! ¡No sabía tan, qué tan, tan! Lo que sí sabemos es que van a haber nuevas mascotas, porque Adonmi ya lo ha enseñado, estas mascotas, las siluetas de las mascotas, y hay algunas cosas que tienen así como lava. Sabemos que va a haber una zona como así Nether de Minecraft, y no están sé muy bien... cosas raras, ¿eh? No sé muy bien si va a ser una nueva zona, una nueva ubicación, un Adonmi.exe, Adonmi 2.0, al que vamos a poder acceder. No tengo ni idea, estoy nerviosa. Queda menos una de un mutación. Minuto. Darán, cuéntanos algo en este menos de un minuto para que a mí me entretenga y deje de pensar en que estoy muy nerviosa. Te lo digo. Este portal me ha provocado algo terrible. ¡Oh, my God! ¿Qué me ha pasado? ¡No puede ser! ¡Soy un caballo! ¡Ahora no! ¿Qué ha pasado? ¿Solo ahora? ¿Antes no? ¿Y antes qué le pasaba a tus piernas? ¡Es broma! ¡30 segundos! ¡30! Vale, cuando lleguen 10, vamos a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Vale. No sé si tendríamos que ir hacia arriba a mirar o ponernos donde están los ¿Qué? Se ha hecho como de día, ¿no? Sí, se ha hecho de día. No sé si deberíamos estar aquí, si deberíamos estar donde están todos los personajes mirando, si debería utilizar el nuevo propulsor. No sé de verdad que es que... 8, 7, 6, 5, yo no tengo eso. 4, 3, 2, 1. ¡Hay sonido! Sí, lo sé. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Vale, me va el corazón a mil. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Se está moviendo? ¡Se mueve! ¿A dónde va? ¡Oh, my God! ¿Pero a dónde está yendo? ¡Oh! ¡Se cae! ¡No! ¡Se cae! ¿Va a destruir algo? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ha caído en medio del río! ¡Están escapando las mascotas! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Están escapando todas las mascotas! ¡Al vecindario! ¡Al vecindario! ¡Corred! ¿Qué son estas mascotas? ¿What? Son todas versiones de otras mascotas en versión .exe. ¡Aquí no está! ¡Vuelve! ¡No! ¿Pero por qué se han metido aquí? Yo pensaba que era aquí. ¡Vamos a explorar el castillo! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Acuérdate que dentro del castillo vi un portal raro, ¿eh? Vale, ¿y esta música, por favor? ¿Cómo se quita la música? ¡Pam, pam, tengo la música pam, aquí pam! Y la estoy escuchando. ¡Help! ¿Qué es el castillo? ¡Está lleno de magos! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tim el fresco! ¡Tim! ¿Podemos hablar con uno de ellos? ¿Son copias del mismo? Te doy la bienvenida a mi castillo celeste. Puedes llamarme el todopoderoso, el mago Tim. O simplemente Tim, para ahorrar tiempo. No quiero que escuchen los otros Teams. ¿Ves ese portal que están subiendo? Sí, las tablas no eran nada, solo quería que se callaran por un rato. Y bueno, a lo que iba, varias bestias se han colado y tenemos que detenerlas o moriremos todos. O simplemente tener más mascotas, nunca se sabe realmente con estas cosas. Cada uno dice una cosa. ¡Este está fresh! ¡Hola, colega! ¿Cómo te va? Sí, qué historia tan genial, pero yo soy el team fresco con identidad propia. Jaja, sí, los demás son muy poco creativos. Usan cosas tradicionales como un martillo. Yo pienso con originalidad, bro. Por eso mejor uso mi cabeza. Ok. Esto es muy fuerte. Pero esto... ¡Qué gusto! ¿Han movido por aquí? ¡Han movido como las cosas! ¡Esto está como súper raro! ¿Sí?
Este nos vende. Qué gusto verte por aquí. ¿Tienes preguntas sobre quién hace las pociones aquí? Sí, somos todos nosotros. ¿Quién iba a decir que tener varios como tú sería bueno para los negocios? Antes de llegar a la isla de adopción, éramos un tipo normal llamado Jim. Pero entonces algo aquí amplificó nuestros poderes y Santa nos regaló un libro que nos enseñó a hacer todas estas cosas. ¡Que tengas un buen día! ¡Que tengas un buen día! Y a tomar por saco. Y aquí no ha pasado esto nada. ¡Esto está rarísimo! Hay mascotas aquí. A ver si nuestras mascotas se vuelven súper chulas. Tenemos que entrar. ¡Uy! Vale, espérate. Quiero hablar con ellos primero. Puede que pienses que somos un mago todopoderoso, que vive en su propio castillo en el cielo leyendo y siendo muy, muy listo. Pero, ¿sabes? Yo también soy humano y tengo pasatiempos. Nadie me pregunta estas cosas. Me gusta tocar la guitarra, hacer paracaidismo y tomar el sol. Ah, y mi pasatiempo favorito es bloguear. Deberías visitar mis publicaciones cuando puedas. ¿Qué me estás contando? Puedes seguirme en espera. Los otros teams me están mirando con ojos de daga. Debo regresar al trabajo. ¿Hablamos con ellos? Yo voy a entrar al portal. No puedo creer que nadie nos ayude a detener este portal. Nadie está dispuesto a venir a mi propiedad y arreglarme los problemas. Imagina que tuvieras hambre y nadie te cocinara la comida. Ridículo, pero ya que sabes, ya sabes lo que dicen. Si quieres que algo se haga bien, hazlo con tus otros 12 gemelos crónicos. ¿Por qué estamos subiendo? No hacemos este tipo de preguntas. A uno de nosotros se le ocurrió la idea. Oh my god. We're an autonomous collective, we're just doing it. Oh. Porque claro, a nadie le gustan estos animales. Vale, entramos. ¿Qué? Me acabo de meter sin pensar. ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Hay que hacer una misión! ¿Qué es esto? Hay que hacer una misión. ¿Qué es esto? Hay que traerle la fruta de colores. Una cebra súper chunga. A ver, te damos la bienvenida a nuestro nuevo paraíso. Estoy recogiendo algunas frutas para hacer un cebo. Tenemos la hipótesis de que esto será irresistible para los animales de aquí. Si me ayudas, haré que valga la pena. Te daré una palmadita en la espalda. Ok, ok, puedes quedarte con uno de los cebos que hagamos. Así se hace, tú puedes. Puede ser que puedas convertir en cualquier mascota en punto exe. Esto. La fruta. Vale. La fruta. Cuenta la tuya. Dice que no la eche. Vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Vamos a buscar el resto de la fruta? Vale, la voy a quitar. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es este lugar? ¡Oye, vale, es fruta! Aquí a la derecha hay algo. Esto se puede recoger. ¿Cuántas son de cada? ¿Tres de no una? No sé, parece. Vale, otra por aquí. Esto es otra por aquí. Vale, nos faltan tres de una y dos de otra. Aquí hay otra, pero esta ya la tenemos, así que no nos vale. ¿Tenemos que coger tres de cada, a lo mejor? No, es una de... Te pone a la derecha arriba cuánto necesitas de cada cosa. De una necesitas una, que ya la tenemos. Nos pone una V como que está completado. Aquí, aquí. ¿Vale? Ok, estoy siguiéndote. Estoy muy nerviosa, no sé qué va a pasar. A ver. Oh, my God. Wow, está súper lejos todo. ¿Podemos usar gancho aquí dentro? No tengo ni idea. A ver. ¿Puedes? Puedo usar esto. ¡Ey, aquí hay fruta! Aquí abajo. Vale. ¿Abajo? No te mueres, ¿no? Pues no sé, le he tocado la lava. No, no te mueres. ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Me he muerto de verdad! ¡Qué susto! ¿Qué más fruta? ¿Qué más fruta? Pero espera, que estoy pillando esta. No, no, quita, 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 quita. Que no he pillado la otra. Déjame. Ahí está. Vale, la muy tengo. Bien. ¿Subo? ¿Subo con la seta? Yo tengo un propulsor de estos. ¡Ah! ¡No! Vale, creo que puedo subir. ¡Oh, my God! ¡Uh-huh! Vale, dos de tres. ¿Qué es esto? ¿Pero esto es a 2000? ¡Es que no lo parece! ¿No podemos usar gancho? Tengo 3 de 3 en una ya, ¡Mira! ¡Oh! ¿Con gancho? ¿Esta es la que falta? Me falta dos de las que son redonditas y gorditas. Esas son a mí las también, que el arbusto, son los arbustos. Sí, ¿dónde, eso? ¿Dónde? Esa tiene que haber más. Mira, ahí. No sé dónde estás, no sé quién eres. Soy yo. Sí, pero no sé dónde estás, de rancio. Aquí, estoy volando. Pero aquí, ¿qué...? ¿Dónde? Aquí detrás, recto. ¿Me ves? Sí, ¿esto? No, eso sí, no es. Mira, aquí en la cueva. Voy. Mira, aquí hay. Pero hay gente aquí dentro. Sí, hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Otras frutas! Ay, ¡otra no. misión! No, pero ¿qué voy a hacer? ¡Ostras, chaval! ¿Y esto qué hace? Naranjas o sandías, algo. ¡Para una cebra súper chunga! ¡Oh, my God! Sí, mira, vale. Te pide para hacer una tarta. Ok, vale, pues vamos a hacer una. Vamos a hacer dos. Yo ya lo tengo todo. De una, sí, vamos a hacer esta primero. Y luego intentamos hacer la otra. Pero esto no lo estoy entendiendo, ¿eh? ¿Es en el centro? Está loco mi personaje. Vale, aquí, hacemos la tarta. Vamos a meter los ingredientes, chicos. ¡Oh! Yo también. Se acaba de hacer, encontraste galleta de campamento. ¿Y ahora qué? Ya siguiente receta, ¿eh? A él. Oh, gracias. Te damos la bienvenida a nuestro paraíso. Estoy recogiendo. Vale, pero ¿y ahora qué? Clic para tirarlo. ¿Lo ¿Para tiro? Que lo... ¿A dónde? Lo tiro al suelo. Vale, lo tiro. ¿Qué es eso?
¡Tiene dinero! ¡Me ha dado dinero! ¿Cómo? ¡Me ha dado dinero y...! ¡Ahí me ha dado un melón fundido! He encontrado 30 pavos. ¿30 pavos? ¿Te ha dado un melón? ¡Sí! ¡Me ha dado dinero! ¿Y el melón este para qué es? Porque hay que hacer otra tarta allí, con 5 melones. En la cueva, ¿lo has visto? ¿Con 5 melones fundidos? ¡Ostras! O sea, que no me digas más. Hay que recoger el máximo posible de cosas, de todo, da igual. Da igual que lo tengas ya o no. ¿Pero puedo seguir recogiendo aunque no tenga el...? Sí, mira, este se ha reseteado, parece. Vale, pues vamos a seguir recogiendo, vamos a intentar hacerlo, pero... ¿Lo puedo ir haciendo la receta, no? No, no parece. Pone que la siguiente receta es en no sé cuántos minutos. Así que a lo mejor la receta cambia y a lo mejor te piden uno de uno, tres de otro y así. Vale, pero entonces lo que he recogido ahora se guarda. Eso parece. Sí, sí, se guarda. Me acabo de morir y se guarda. Pero esto es un poco desastre, sinceramente. Creo que va a tardar el vídeo 300 años. Ok, vale, ya hemos recogido cosas y ha salido la siguiente receta. Vamos a entregarla ya. Pero no sé muy bien. O sea, el chico de abajo, el otro team, es el que nos estaba pidiendo melones. Sí. La galleta de campamento, la lanzo, dinero. ¿Qué haces? Que a mí tampoco me ha dado otra vez. Pero no me ha dado dinero, ¿no? Tengo lo a mismo. A mí me ha dado 30 bucks de nuevo. Buah, chaval. La siguiente receta es en 8 minutos. Esto va a ser imposible. Ostras. Tú lo has visto, ¿no? Esto va a ser imposible. Básicamente, no estoy entendiendo nada, sinceramente. O sea, no, no os voy a mentir. No estoy entendiendo el contexto de esto. No entiendo nada, pero se supone que tenéis que ir recogiendo objetos todo el rato. Y luego, con esos melones, creo que podéis venir aquí. Efectivamente, yo tengo uno de 6 que piden. Hay que conseguirlos todos para luego entregarlos y te darán otra cosa. Pero con esa, pero es que hay muchas más mascotas aparte de esta, pero no entiendo muy bien. Diría que hay una mascota, te dan una mascota porque salen las mascotas de ahí al lado comiéndose la tarta que te dan. Ya, pero es que en la zona inicial también sale la primera cebra. Pero se están comiendo una tarta también. Sí, entonces puede ser que se pueda conseguir esta mascota, ¿vale? Agarrando absolutamente esto y estar en repetición para conseguir la mascota gratis. E intuyo que puede ser que la gracia de esto es que cada semana haya una mascota nueva que puedas conseguir gratis haciendo todas estas misiones. Con lo cual, no parece, cada semana... No parece, ¿no? Yo creo que termina 4 días el evento. ¿Cómo? Termina en 4 días el evento. Pero a lo mejor hay otro. Bueno, no lo sé. Pero arriba del todo, subiendo las piedras, hay una tablilla y un señor que te habla. Hay dragones de lava. ¿Estos dragones de lava son nuestros dragones de lava o son otros? Creo que sí, creo que sí. Sí, son dragones de lava. ¿Huh? Arriba hay otro señor que te habla. ¿Y qué tienes que hacer? No sé, tiene una tablilla y son una mascota muy rara ahí. Como de lava, probablemente si haces todas las misiones a lo mejor puedes conseguir una mascota secreta especial. Este lugar es fascinante. Este debe ser el origen de los dragones de lava. Hay montones de mascotas increíbles por aquí. No sé qué intentábamos sellar esto. ¿Por qué intentábamos sellar esto? Es casi como si no tuviéramos que hacerlo y esto inevitablemente se fuera a desbloquear. Casi como si estuviera preparado por algún ser. Y bueno, basta de tanta charla. Debo tomar algunas muestras para mi laboratorio. Si te fijas arriba del todo, sale el portal que se ve, era Dobby, de la tormenta. ¿Y tú qué crees que es esto, sinceramente? No tengo ni idea, esto es muy raro. Estoy súper confusa, pero no creo poder conseguir la mascota en el vídeo de hoy porque simplemente es imposible. O sea, tienes que terminar. Dejad un like si queréis que consiga la mascota. Boom, boom. Venga, dejad un buen like, así que nada, dejo el vídeo por aquí. Alguna cosa que me haya dejado por ver, tenéis que entrar aquí, tenéis que conseguir ingredientes, aunque no tengáis receta, ¿vale? Como tal, conseguid todos los ingredientes posibles habidos y por haber para aguantarlos y nada más os salga receta poder entregarlos, porque los ingredientes siempre son los mismos, pero cambian las cantidades. Y los ingredientes van reapareciendo y los puedes ir consiguiendo para tener un montón en tu inventario. Luego, lo que hay que conseguir es tener la suerte de conseguir melones de esos fusionados así con la lava. Para poder entregarlos al otro team que está en la zona de allí y a lo mejor nos da una cebra de lava. No lo sé, no lo sé. Estoy flipando, así que nada, dejo el vídeo por aquí. A ver si mañana puedo traer más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!